Buen mediodía, aquí estamos, vamos a compartir TDC Noticias una vez más. Hola Paula. Buen mediodía Edu, mira, 27 grados en este momento en el sur de la provincia de Santa Fe. Bien, una temperatura que me parece también acompaña dentro de las restricciones. Jornadas que, lógicamente, tienen algunas excepciones laborales. Sí, habíamos hablado de que esperábamos una temperatura más alta, no se había dado. Bueno, ahora sí llegamos a los 27 grados y quiero mandarle un feliz cumpleaños, feliz aniversario a mi pueblo Chovet, que está cumpliendo 97 en el día de hoy. Está ahí el centenario. Claro, ahí estamos, a un paso, a tres pasos. Algo de eso vamos a tener en el programa, ¿no? Vamos a tener algo de eso. ¿Tenemos títulos, señor director? Póngaslo al aire. Vamos a repasar el parte de la provincia con respecto a los 5 nuevos casos que tenemos. Vamos a hablar porque la Organización Mundial de la Salud advierte que nos debemos preparar para una nueva forma de vida que incluirá diferentes hábitos que los tendremos que transformar en moneda corriente. Y vamos a hablar de la realidad que se está viviendo en Los Quirquinchos con su presidente comunal, Damián Mateusi. Vamos a hablar, porque el Consejo Deliberante y los directivos de Firmatgas se reunieron en el tema deudas, el tema planta. Hablamos con la concejal Alexandra Beltramo y también, lógicamente, hablamos con los referentes del directorio de Firmatgas, en este caso Jorge Orisi. Francisco Palma se fue a trabajar a India y no pudo regresar al país. Vamos a conocer su testimonio en el contexto de la pandemia. Y acá tenemos que hablar también del nuevo comunicado que emitió el sanatorio con respecto al conflicto con PAMI que anunciamos hace ya unos días. Y vamos a empezar, como siempre, repasando el parte que otorga la parte de epidemiología de la provincia de Santa Fe, donde, como ayer decíamos, tenemos 3 nuevos casos en Venado Tuerto. Como esos 3 nuevos casos surgieron a la mañana, recién se vieron reflejados en el parte de la noche que decía lo siguiente. De los 230 casos totales que tenemos en la provincia de Santa Fe, 6 se han atendido en otras jurisdicciones, pero son pacientes procedentes de la provincia. Queremos remarcar que tenemos 5 casos nuevos, 3 corresponden a la ciudad de Venado Tuerto, y son casos de contacto de confirmados, y 2 en el departamento de Rosario. Un caso es de la ciudad de Funes, que como antecedente también tiene contacto con un caso confirmado, y un caso de Rosario que sería de transmisión comunitaria. Queremos remarcar que tenemos 111 pacientes de alta, 131 casos todavía permanecen en estudio. Actualmente hay 3 pacientes en terapia intensiva, 2 de los cuales están conectados en asistencia mecánica ventilatoria y no hemos tenido casos fallecidos nuevos. Y vamos a hablar de una organización que es, evidentemente, teniendo en cuenta los tiempos de pandemia, la organización base de todo lo que vamos viendo, lo que va sucediendo y también de lo que se va analizando. La Organización Mundial de la Salud ya advierte que debemos prepararnos para una nueva forma de vida que permita que la sociedad funcione mientras el coronavirus se mantiene bajo control. Esto lo dijo Takeshi Kasal, director regional de la Organización Mundial de la Salud para el Pacífico Occidental, en una conferencia de prensa que se hizo desde la capital de Filipinas, en Manila. Esta batalla va a ser larga y es realmente importante para que pensemos en una nueva forma de vida, aseguró. Las personas deberían poder tomar estas medidas ya como parte de su vida. Para el sector privado, queremos que piensen realmente en la forma en que pueden operar para minimizar el riesgo. Cualquier levantamiento de los bloqueos para contener la propagación del nuevo coronavirus debe ser gradual, ya que si las restricciones se relajaran demasiado pronto, podrá haber un resurgimiento de infecciones. La Organización Mundial de la Salud advirtió que las personas deben estar preparadas para una nueva forma de vida. Mientras el coronavirus se mantiene bajo control, esta batalla va a ser larga. La OMS indicó que el levantamiento de las medidas de aislamiento debe ser gradual, basado fundamentalmente en los datos y en los principios de la salud pública, abordado como un tema de gestión de riesgos, así que barbijos, diferentes situaciones a la hora de trabajar,
reglamentaciones y esas cosas van a tener que estar a la orden del día. Vamos a hacer móvil. Como cada mediodía, Pablo Piermarini está en exteriores. Vamos a ver a dónde. Buenos días, Paula. Buen día, Eduardo. ¿Cómo les va? Hoy desde aquí, desde la ciudad de Firmate, estamos en barrio Fredrickson, en calle, en la intersección de la calle de Anfunes y la calle Ascasubi, porque aquí se está realizando una olla popular que tiene algunos organizadores y hay diferentes vecinos, fundamentalmente del barrio, que han venido en busca de alimentos para sus familias. Junto a mí está Gustavo Castro, que es uno de los organizadores de este evento. Gustavo, primero te agradezco por atendernos, por recibirnos. Y bueno, ¿cómo surgió esta iniciativa de poder llevar a cabo esta olla popular? Lógicamente no sos el único que estuvo a cargo, ¿no? Hola, buenas tardes. Bueno, primero que nada, feliz de poder realizar esta labor junto a mi equipo de trabajo y a mi colega Gastón Mancilla y Antonella Gómez, los cuales son partícipes también de esto. Y bueno, feliz porque realmente dio buen... Sí, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la iniciativa? ¿Notaste que por ahí hacía falta una organización así? Sí, soy dueño de una verdulería, junto a mi colega también tiene una verdulería. Veníamos viajando y bueno, le conté lo que tenía pensado hacer por la cantidad de gente que necesita, ¿no? Necesita colaboración. Y bueno, nosotros recibimos también colaboración de la gente, de nuestros clientes. Y bueno, entonces le comenté y bueno, le ofrecí si podía colaborar. Mi compañero ahí nomás me dice, contá conmigo. Y bueno, y empezamos con todo esto. La iniciativa fue de ustedes, pero también hubo mucha gente que incluso se acercaron aquí para poder cocinar. ¿Cuál fue el menú y para cuántas personas lo idearon? Bueno, los voy a nombrar uno por uno. Telma Sanfelic, Mari Navarro, Daniel Giuliani, Janet Juárez, Antonella Gómez y Gastón Mancilla. Bueno, hoy de menú hicimos fideo con salsa. Bueno, esperábamos 50 familias, las cuales fueron más cantidad. Y bueno, recibimos 64 familias. Atrás de Gustavo se puede observar el pizarrón con el cual, bueno, le advertían a aquel que no conocía de esta propuesta que se venía para el día de hoy. Dice, Ollada Popular, venía a buscar tu comida y traer el tupper. Eso es lo que está tomando en este momento la cámara de Diego. Te pregunto, Gustavo, ¿la gente hizo alguna especie de inscripción? ¿Ustedes se encargaron de preguntar si iban a venir o no? ¿O bueno, estaba abierta para cualquiera que necesitara y tuviera ganas de pasar? No, esto estaba abierto para todas las personas que necesitan una colaboración. Y bueno, sí estamos, aprovecho este medio para que las personas que se quieran acercar a colaborar o que se quieran anotar para venir a buscar la vianda, se pueden acercar a Andrades 107, en Verdulería Doña María, o a calle San Juan, Verdulería El Manga, 1569, o al teléfono 3465 409089 o 3465 1553 7910. ¿La idea es replicar esta ollada popular la semana que viene, en algún otro momento? La semana que viene vamos a continuar con esta iniciativa. Por hoy se ha terminado las raciones previstas. Por hoy se ha terminado porque, bueno, fue una gran cantidad y, bueno, pero gracias a Dios todos se pudieron llevar su viandita, ¿no? Te voy a preguntar, en realidad voy a ver si Eduardo o Paula quieren hacerle alguna pregunta a Gustavo sobre esta muy, muy buena idea, muy noble idea que han tenido él con otro verdulero de la localidad y con mucha gente que ha trabajado y mucho para poder llevar un plato de comida a diferentes familias de la ciudad. Sí, Pablo, por ahí el tema es, bueno, cómo va a ser el tema
con la consecuencia de los días que siga, de la juntada de comida, de la verdura, si se puede colaborar desde algunos estamentos o algunos comercios. Y por otro lado, ¿qué es lo que se escucha de la gente? Porque evidentemente si alguien va a eso es porque no está pudiendo trabajar. Digo, puede ser alguien que trabaja albañil, de herrero, que la fábrica no está funcionando, y ahí escucha algo más él. Te has dado una doble consulta de Eduardo. Tiene que ver si en estos días notaste que por la cuarentena, por estas cuestiones, se ha complicado un poquito más la economía y por esto sentiste la necesidad de organizar la hollada. Sí, conozco el barrio, conozco la gente y bueno, sí, se ha notado que por este caso, ¿no?, que estamos pasando, se nota bastante que la gente necesita una mano. Y bueno, como vecino del barrio, y bueno. Bueno, te invito a que repitas nuevamente las direcciones y los teléfonos, si querés, para aquel que quiera ayudar para la próxima hollada popular. Bueno, se pueden acercar a Verdulería Doña María, ubicado en Andrades 107, o Verdulería El Manga, San Juan 1569, o bien comunicarse a los teléfonos 3465 409089 o 3465 537910. Bueno, ahí está entonces, Pablo, la propuesta antes para aquel que puede, vayamos, para aquel que tiene ganas de dar una mano. Antes de que nos vayamos, Paula, nos gustaría conocer algunos detalles de cómo se organizaron hoy para prepararlo, a qué hora arrancaron, cómo se contactaron entre ellos para, bueno, comenzar con esto y a qué hora lo terminaron para que ya se acerquen los vecinos. Me pregunta mi compañera Paula cómo se organizaron hoy, cómo dividieron las tareas, a qué hora empezaron a preparar los alimentos y, bueno, terminaron hace un ratito nomás. Bueno, arrancamos a las 8 de la mañana. Uno se encargaba de la cebolla, otro de la zanahoria, empezar a picar las cosas, las verduras, y bueno, ya empezamos a preparar el agua para los fideos. Y bueno, la verdad que muy contento porque salió todo bien y toda la gente se pudo llevar su viandita. Y bueno, aprovecho para saludar y agradecer a toda la gente que colaboró de una u otra forma. Agradecerle de corazón y bueno, y decirle a esas personas que necesitan una mano que cuenten también con nosotros como vecinos, como vecinos de la ciudad, que estamos predispuestos a todo y colaborar en lo que podamos. Muchas gracias, Gustavo, felicitaciones por la actitud que has tenido vos y todos los que han ayudado hasta este mediodía. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, saludos. Ahí estaba entonces Gustavo Castro, uno de los organizadores de esta olla popular que se dio aquí en el lugar donde estamos ahora, de Anfunes y Ascasuy, en pleno barrio Fredrickson de la ciudad de Firmat. Más de 50 familias vinieron hoy a buscar su vianda para poder alimentarse. Gracias, Pablo. Vamos a meternos en Chovet. Pablo, están cumpliendo años. Bueno, vamos a ver si vemos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en este momento, porque sabemos que debido a la cuarentena, claro, es imposible realizar el festejo en la calle y se está transmitiendo en vivo por el Facebook de la comuna y tenemos algunas imágenes. Claro, había que hacer algo de otra manera, lógicamente. Es una producción también que incluye algunas filmaciones, algo que se ha hecho como producción local, Paula. Así es, Edu. Así, desde hace unos días ya se está preparando en la comuna transmisiones en vivo de Facebook que comenzaban hoy 12:30 y que también se va a transmitir otra parte esta noche, con una propuesta diferente a la de todos los años. Siempre es común que se festeje el aniversario del pueblo en la plaza, con artistas, con artesanos que llegan, la gente que también, bueno, va, lleva sus reposeras. Es un festejo que se hace en común, también viene gente de otro lado siempre a celebrar el aniversario del pueblo. Bueno, sabemos que es imposible debido a esta situación de aislamiento social obligatorio, así que desde la comuna lo que plantearon era un festejo a través de Facebook para no dejar de recordar esta fecha y estos 97 años, que como vos decías, Edu, ya nos estamos acercando a los 100 de la localidad. Sí, y también es una tendencia que, teniendo en cuenta los próximos aniversarios que se puedan venir y la cuarentena, o por lo menos esto que decía la Organización Mundial de la Salud de los nuevos hábitos, habrá que replantear algunas situaciones donde antes nos juntábamos, de qué manera la haremos,
quizás las distancias sean lógicas, quizás no haya ya tanto que llevar a los chicos todos a un acto y hacerlos de otras maneras. Eso también será parte de los nuevos hábitos de los que habla la OMS, y en este caso lo que estamos viendo es una aproximación rápida de lo que propone la gente de Chovet en este aniversario, Paula. Así es, 12:30 y 21:30 van a ser las distintas transmisiones que se den por los 97 años de la localidad, y esta posibilidad que también da la tecnología de que, bueno, todos nos podamos conectar, o quienes tengan el acceso a internet, es una manera de llegar a los vecinos que seguramente desde sus casas también lo van a poder disfrutar. Y aprovecho la ocasión para, bueno, nuevamente darle un feliz aniversario, un feliz cumpleaños a nuestra localidad, y bueno, para toda la gente también que la construye día a día, y esto es lo que estamos viendo en pantalla, es lo que está transmitiendo la sí, comuna. Sí, ahí el vivo tiene 141 personas, tenía 145 recién, veíamos en el vértice superior de esta transmisión, que es, recordemos, de Facebook, y que quisimos tomar en vivo como una manera también de homenaje de parte nuestra al aniversario de esa localidad que nos sigue y mucho, Paula. Sí, nos siguen mucho en Chovet, así que bueno, les mandamos un beso grande a toda la gente. De Chovet podemos pasar a los Quirquinchos, lógicamente, para saber cómo se sigue desarrollando todo allí, Paula. Así es, en los Quirquinchos también, por supuesto, se están preparando y ya están organizados para sobrellevar esta situación sanitaria, y vamos a ver lo que nos cuenta su presidente comunal. La misión de producir alimentos de calidad. CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socioecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. Como todos los días, nosotros estamos acá en el puesto de control. Tenemos parte de la gente que integra el equipo de gobierno y algunos empleados comunales. Y bueno, yo en este caso, que voy siendo el itinerante, que voy, que vengo, que estoy un par de horas, me voy. En la mañana estoy en la comuna y en la tarde intento estar acá en el puesto de control. Decías que tenías varios o algunos otros accesos, pero bueno, han decidido que se quede este solo. Mira, hoy tomamos la decisión de dejar este puesto de ingreso solamente. Lo que ingresa por ruta, bueno, desde hace ya del día 1 del aislamiento, tenemos este puesto de control y el único ingreso al pueblo. Y hoy tomamos la decisión de cerrar todos los puestos, todos los accesos de entrada y de salida del pueblo, lo que es en el campo, utilizando un camino de tierra que es la ruta provincial 8S que conecta en la salida del pueblo, así que dejamos solamente esa salida para el lado del campo, y la verdad que esperamos que nuestros vecinos entiendan esta situación, que teníamos que tener mayor control de la gente que ingresaba y salía, porque lamentablemente, como todos sabemos, en los pueblos hay gente que se tomaba esta atribución de entrar por los caminos de tierra y no pasar por los controles. Así que para cuidar a nuestra comunidad decidimos cerrar todas las salidas e ingreso al pueblo de lo que es calle de tierra y dejar un solo único ingreso, que es esta calle que estamos hoy acá. Con respecto a los negocios, a la actividad comercial, ¿están permitiendo nuevas actividades con el correr de las semanas? Nosotros hemos flexibilizado algunas actividades, como por ejemplo decir, bueno, lo que era la tienda online, que si bien hoy ya por decreto están autorizados, o entendemos así, porque la verdad que el decreto tiene una interpretación especial también, y estamos con el mismo horario corrido de negocios. Yo creo que en el transcurso de la semana, y charlando con algunos comerciantes y teniendo esta ventaja de que el virus no esté circulando en nuestra comunidad, vamos a permitir extender el horario. Nosotros estábamos atendiendo de 8 a 2 de la tarde, eso nos permitió tener un control de la gente que no circule de las 2 de la tarde en adelante hacia el otro día, o sea, la gente no circulaba. Eso, la verdad que a los comerciantes en algún momento le pareció demasiado chocante, hoy se acostumbraron, pero también entendemos que el clima en estos días fue cambiando. 8 de la mañana que la gente salga a hacer las compras, digamos, tenemos una temperatura, digamos, demasiado fría, entonces vamos a ver cómo podemos evaluar un horario diferente. Ahí está, un panorama rápido para saber, lógicamente, en el día a día de cada una de las localidades de la región, cómo se va dando todo. Sí, por supuesto, estamos repasando en toda la región en estas últimas semanas, Edu. Recordemos, hicimos móvil en Villa Cañas, móvil en Wilray, hoy estamos en Firmat. Estuvieron los chicos en Chavos y en Vigán, uh-huh. Con el móvil de exteriores allí recorriendo. Vamos a recordarle para quienes tienen negocios, posibilidades, el WhatsApp que pueden mandar después de la pausa o durante la pausa. Claro, 3465-65
0868, nuestro número de teléfono, nuestro número de WhatsApp. Allí nos pueden enviar, como les venimos proponiendo en estos últimos días, las publicidades de sus comercios para que así les demos una manito con respecto a las ventas en una situación complicada que estamos viviendo. Así es, se puede mandar su flyer, su placa, su publicidad hecha. Nosotros después de la pausa vamos a estar contándolas. Hay más información, así que también hay más móvil. Ya regresamos. Tenés tres maneras virtuales para obtener la tasa general de inmueble. Ingresando a firmat.gov.ar, al sector impresión de tasas, DDJJ, DDRAY, y siguiendo los pasos que se indican. A través del WhatsApp 3465-597706, enviando solo texto. A la brevedad, te enviarán la tasa por el mismo medio. O al mail tgi@firmat.gov.ar y te enviarán la tasa a tu correo. Una vez que tengas el archivo de la tasa general de inmueble, tenés dos opciones para poder pagarlo. Imprimís el archivo y lo pagás en un cajero habilitado o por home banking. Municipalidad de Firmat. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Auspicia este programa. Comisiones El Rápido, de José Rodríguez. Firmat, Melincué y Venado Tuerto. Teléfonos 03465-156-62216, 156-58583, 03462-156-76916, 03465-424430. Miguel Torres, cada vez mejor gracias a vos. Porque con vos levantamos paredes en la comuna. Remodelamos el destacamento de bomberos. Estamos construyendo el edificio Copa de Leche. Con vos fomentamos la cultura, el deporte, cuidamos la salud y educamos a nuestros hijos. Con vos, nuestro club sigue creciendo. Tenemos más viviendas y ampliamos nuestro parque automotor para seguir haciendo obras. Con vos, vamos a seguir. Miguel Torres, una comuna que avanza para un pueblo que progresa. Gestión. Gustavo Piccirilli. El Consejo Deliberante de la ciudad de Firmat sigue sesionando, lógicamente, con la posibilidad de agendar diferentes temas. Está claro también que el tema gas, los impuestos, la recaudación, recuerden que en Firmat, la empresa Firmagas es estatal, es municipal. Allí, entre otros temas, la presidenta del Consejo, Alexandra Beltramo, repasó lo que se dio y, entre otros temas, esto quería decir, habla también, además del gas, del tema del consorcio SISU, que es el que aborda el tema de basura, teniendo en cuenta que hay muchas quemazones y hay humo en la ciudad de Firmat. Bueno, la verdad que nosotros hemos planteado desde el Frente de Todos un proyecto de ordenanza justamente para que se contemple en el momento, digamos, de este invierno, donde la pandemia hace efectos de problemas respiratorios, tratar de ver la manera de que aquellas familias que tuvieron cortes del servicio de gas, que estén todos incluidos. Y justamente para eso estuvimos hablando con la gente de Firmat Gas para ver de qué manera se puede ver de hacer una reconexión con un plan de pagos, digamos, una facilidad para poder para que ningún firmatense quede sin gas en el momento de la pandemia. Esto, lógicamente, tiene, digo, que lo hablamos con Firmagas, tiene algunas deudas atrasadas, pero también algunas situaciones más complejas desde el punto de vista social por las tareas que pueden o no realizar esos vecinos en el día de hoy. Sí, seguramente, más que nada, digamos, lo que hacemos hincapié son en las familias que tienen una situación social compleja, los abuelos, los jubilados, y bueno, eso es lo que nosotros pretendemos, justamente que nadie se quede, digamos, con la vivienda sin calefaccionar en Firmat en el invierno. Me preguntaron también por el tema de la planta de gas, digamos, estaba girado el dinero, el tema es que ahora, bueno, hay algunas proscripciones a la hora de trabajar, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? Nosotros entendemos que el 11 de marzo
los 2 millones de pesos llegaron para la ciudad de Firmat y entendemos que es obra pública y la obra pública está exceptuada. Así que por eso hicimos hincapié en que vean la manera de poder activar esa obra pública. Lo mismo lo que tiene que ver con la cuestión de la planta del Girsu. Sabemos que los vecinos firmatenses padecemos todos los días el problema del basural que se incendia. Todos los días hay problemas con el humo del basural que nos está enfermando. Y entendemos que la planta de reciclaje, que ya nos dijeron ayer que está en un 100% terminada, la planta del Girsu, entendemos que si eso está en funcionamiento, obviamente los residuos no deberían estar siendo nuevamente alimentando ese foco de fuego que está ardiendo todas las noches. Así que también es obra pública y también nos comprometimos los concejales a solicitar para que eso se reactive cuanto antes. Y teniendo en cuenta que Firmat Gas, a través de sus representantes, había visitado el Consejo Deliberante, fuimos a hablar, en este caso, con Jorge Orisi, el vicepresidente del directorio. El tema deudas, el tema cortes, contenido dentro de los decretos de necesidad y urgencia que ha escrito y ha redactado el presidente, pero también hay que recordar que Firmat tiene una planta allí que está en esa zona, si es obra pública, por más que la haga un privado o no. De esto habla Orisi. Con la misión de producir alimentos de calidad, CDA desarrolla una agricultura continua, sostenible y por encargo, generando valor agregado e innovación al productor, con un fuerte compromiso con las generaciones futuras y basada en el concepto de socio-ecosustentabilidad. Tiene como objetivo intensificar el conocimiento, incorporando nuevos cultivos para disminuir el uso de químicos. Centro de Desarrollo Agrícola. Agricultura con valor. La empresa está pasando, como todas las entes que prestan servicios, con serias dificultades. Ya Firmat Gas tenía dificultades antes, sobre todo el año pasado, porque se fueron respetando pedidos de las empresas que estaban en crisis en Firmat para no cortarle. Todo eso fue generando una serie de situaciones, inclusive también en mucha gente que a lo mejor normalmente pagaba, quedó instaurado en muchos una situación de que no se iba a cortar y dejaron de pagar. Bueno, todo eso hizo que se fueran acumulando una serie de deudas. Claro, ahora entra este tema de la pandemia y ya salen decretos como el 311 que prohíbe el corte en una determinada y gran cantidad de casos, ¿no es cierto? Que no lo vamos a enumerar, pero son muchos. Y más allá de que también prohíbe el corte en aquellos que deban factura a partir del periodo de marzo por 2 facturas más, o 3 facturas. La empresa tomó la determinación en este momento de la pandemia de no cortar tampoco a aquellos que están en situación de corte. Pero ¿por qué también? Hubo una tremenda confusión, primero con la interpretación de los decretos, y también porque cuando el 20 de marzo se cerró todo, se cerraron los bancos y las bocas de cobro. Entonces, gente que quería pagar no podía pagar. Recién ahora, en estos días, vemos que se está normalizando. Y hemos... ¿Con un cumplimiento dentro de todo bueno de la gente? Mucha gente, aunque te parezca mentira, quiere cumplir. No te puedo decir el porcentaje en este momento porque... la factura recién va a salir estos días, la que va a vencer a fin de mes. Recién ahora, por una serie de dificultades, no se pudo repartir, tampoco se pudo, estaba prohibido la toma de medición, estaba prohibido el reparto y ahora a través de otros medios se va a repartir posiblemente. Por supuesto que no tenemos una idea cabal de cómo va a repercutir el pago. Pero los primeros días el impacto fue cero. Los primeros días, nos decía la administrativa, no entraba plata. Nada. Y ahora empezó a entrar pagos de facturas atrasadas que la gente empieza a pagar porque muchos no quieren tener deuda, ¿no? Porque se les amontona y qué sé yo. Así que vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona esto. Ahí estaba, lógicamente, teniendo en cuenta los tiempos, las incomodidades, las restricciones, la cobranza está caída,
Recordemos que es una empresa municipal. Y uno de los conflictos de estos últimos días tuvo que ver con la relación entre PAMI y el sanatorio Firmat. Y anoche conocimos a través de los directivos del sanatorio un nuevo comunicado que enviaron donde refieren a la propuesta de pago que le hicieron a PAMI. Esta propuesta, en forma resumida, consta de que a la fecha de una eventual aceptación de la propuesta, ellos estiman que sería dentro de la presente semana, PAMI debería abonar diciembre de 2019. A la semana del primer mes del primer desembolso, deberían abonar los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2019 y enero de 2020. El 15 de mayo de 2020, abonar febrero y marzo de 2020, y a partir de junio de este año, abonar en meses sucesivos abril, mayo, junio, hasta el mes de octubre, en que se opera el vencimiento del convenio vigente y, bueno, deberán renegociar ese acuerdo. En la propuesta mencionada, dicen desde el sanatorio Firmat y desde Cien Firmat, además de los plazos otorgados para los desembolsos, no se incluyeron otros rubros que forman parte de la deuda global, los cuales quedarían pendientes para el mes de octubre, momento en que se renegociará eventualmente el convenio una vez que opere el vencimiento del mismo. Cien Firmat y Sanatorio Firmat, aunando esfuerzos por los abuelos, están a la espera de una respuesta por parte de PAMI y se comprometen a mantener informada a la comunidad a medida que se generen novedades al respecto, dice el comunicado, y finaliza diciendo que se entiende que en el caso de PAMI permita reencauzar la situación, no solo se estaría cumpliendo con el anhelo de atención a los afiliados, sino también regularizar la situación del personal de salud que lo asiste y en general colaborar con el equilibrio del sistema sanitario. Este es el comunicado que emitía PAMI ayer por la noche y que habla de una propuesta que le hacen a PAMI y que por supuesto deberá verse si se llega a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo, pero estas son las novedades en cuanto a este conflicto que se está dando en la ciudad de Firmat y que tiene a los jubilados en el medio de la situación. Sí, no solamente los de Firmat, ¿no? Recordemos por supuesto que la cobertura es a nivel regional. En algún lugar de la ciudad de Firmat está el móvil y está Pablo Piermarini con Diego allí. Vemos si hacemos contacto. Vamos a ver, porque se escucha, se está escuchando, lo estamos escuchando el audio de que están, puede ser tranquilamente en la ruta, creo que era uno de los puntos para seguir analizando. El tráfico en tiempos de coronavirus y de aislamiento social, que sigue siendo sobre la ruta nacional 33, siempre de muy buena cantidad y fundamentalmente transporte de carga. Claro, atravesado justamente la situación del coronavirus por una de las épocas de mayor producción del campo argentino, por lo tanto hay una gran cantidad de camiones que se pueden ver sobre la ruta 33. Tal vez Pablo esté ahí, tal vez no, Edu. Nos estamos jugando a que está ahí. Nosotros estamos viendo la Paula, acá estoy, acá estoy. Recuerda que es un móvil en vivo, que estamos allí con toda la tecnología, como lo hacíamos en el primer bloque, en esa olla popular que planteó y propuso de muy buena manera y con gran corazón un vecino del barrio Frederickson. A quien felicitamos. Claro, y también esto, viste que por ahí siempre llega alguna noticia, alguna queja de un vecino en el WhatsApp que decía acá en Frederickson. Bueno, hoy contamos una muy buena de ese barrio, porque hay de todo. Y a ver, vamos a ver ahora si Pablo está para contarnos novedades en la ciudad de Firmat. Aquí estamos, Eduardo. Sí, los estaba escuchando muy bien desde hace un ratito. Estamos aquí desde el puente peatonal para cruzar de un lado al otro la ciudad de Firmat. Un puente que se hizo originariamente para aquellos alumnos de la Escuela Evita, que está aquí muy cerquita y que une justamente un lado y otro de la Ruta Nacional 33. De un lado, a mi espalda, el barrio San Lorenzo. En la espalda de la cámara, por ponerlo en esa figura, el barrio La Hermosa, y decidimos venir a mostrarles desde las alturas un puente que tiene 4,5 metros de alto, cómo es el tránsito a esta hora del mediodía. Yo le voy a pedir a Diego que gire su cámara hacia, en este caso, hacia el sentido que vamos, hacia Rosario. Hoy estuvimos viajando con Nico para hacer algunas notas en producción y fuimos a Chavás. Muchísimos camiones, pero fundamentalmente en sentido opuesto, es decir, yo no conozco cuál es la forma de viajar generalmente hacia el puerto, pero me da la sensación de que se hace mucho más temprano porque la mayor cantidad de camiones iba en sentido contrario al que estamos viendo, es decir, iban desde Rosario hacia Venado, para graficarlo de esa forma, y esto era alrededor de las 10 de la mañana. Cargada la ruta nuevamente, Pablo.
Sí, muchos vehículos, Eduardo, fundamentalmente, y como siempre lo decimos, camiones, pero también muchos utilitarios, muchos transportistas, transporte de alimentos, fundamentalmente comisionistas que tienen la posibilidad de trabajar, son quienes acaparan casi la totalidad de los vehículos que atraviesan la ruta. También te quiero decir que a la vuelta pasamos por Vigán y vinimos por la 14, también muchos camiones, también muy cargada la ruta 14 de camiones. Sí, te digo que en ambos sentidos se ve la circulación en este momento y no me quiero cansar de reiterar el estado deplorable en que se halla la Ruta Nacional 33, porque las huellas que hay a nivel de Firmat, la verdad, son increíbles. Sí, iba a hacer referencia a eso. Muchas veces hablamos de las huellas que hay enfrente, a la altura más o menos de lo que es el Club La Hermosa, el arco de ingreso a Firmat, donde está uno de los controles que se puede entrar y salir. Pero también, si Diego gira hacia el otro sector, a la altura de lo que es el ingreso a la Villa Deportiva, a la altura de los semáforos de la Ruta 33 y 25 de Mayo, también de un tiempo a esta parte se han marcado las huellas y es realmente muy, muy peligroso. Uno ve cómo los camiones se corren para tratar de esquivarlo, ni hablar un auto de los que son más bajitos. Bueno, el estado de la ruta a la altura de Firmat fundamentalmente es deplorable. Claro, porque ya ni estamos pidiendo una obra de gran envergadura como sería una autopista, sino al menos que haya ciertas condiciones de transitabilidad en un trazo de la ruta que es sumamente necesario, como lo estamos viendo en este momento en nuestras imágenes, que tenemos muchísimo tránsito porque así lo demanda un sector productivo muy importante para el país. Mira, ese camión blanco que está viniendo de frente va a pasar por ese lugar donde yo desmarco que las huellas son, fíjate, ahí está, claro. Fíjate que se ven bien las huellas y se ve bien cómo el camión se mueve tratando de esquivarlas o tratando de mantener estable a su camión. Ahora lo va a padecer también el rojo, que es el que está viniendo. Sí, la verdad que es más que gráfico el tráfico permanente que tiene la Ruta Nacional 33, sobre todo para quienes no transitan tanto, digamos, quienes somos de Firmat lo sabemos, ni hablar los vecinos del barrio Nadal, barrio La Hermosa y también Gismondi, que viven del otro lado de la Ruta 33 en la ciudad de Firmat, porque ahí vemos, y está la escuela, o sea, Pablo está, por un lado queda Basali a su derecha y por el otro lado queda la escuela Evita. Es tremendo el tráfico, imaginemos en situación normal sin cuarentena. Claro. Sí, y hay que agregar que con el tiempo se va poblando cada vez más este sector cercano a la Escuela Evita. Es decir, antes hablábamos del barrio La Hermosa, del barrio Nadal, pero ahora también Diego les va a poder mostrar cómo está creciendo Firmat sobre este sector para claro. Ubicar a la gente entre el puente de la Escuela Evita y la Villa Deportiva. También hay una fábrica muy importante también de este lado de la ruta y hay mucha gente que en lo cotidiano cruza la ruta para realizar sus actividades. Claro, sí, ahí hay toda una zona de edificación nueva en la ciudad de Firmat, contigua a la escuela Evita y por detrás también. Por detrás, claro. Eso es parte del nuevo paisaje urbano que tiene la ciudad en una, evidentemente ya a esta altura, hiper y estropeada Ruta Nacional 33. Sí, así es. Bueno, la idea de la producción era de venir a mostrar fundamentalmente el tráfico. Gran tráfico, el que vemos a esta hora del mediodía. Yo, por el viaje que he hecho esta mañana, también puedo ratificar que es una constante, que a las 10 de la mañana la ruta estaba igual de cargada que ahora. Y de paso podemos graficar cómo es la ciudad de Firmat, cómo va creciendo. Gracias, Pablo. Por nada. Ahí estaba, ¿no? Postales que va entregando esta cuarentena, evidentemente, y lo definía muy bien Pablo, camiones y utilitarios. Sí, como también una manera de interpretar que se está cumpliendo, digamos. Vieron que siempre nos toca contar malas noticias, pero en este caso lo que grafica la imagen que teníamos en vivo es nada más y nada menos que la justificación de quienes hoy están transitando la ruta son, a manera visual, los que tendrían permitido hacerlo. Y pedir la precaución, por supuesto, al momento de circular. Sabemos, y como siempre repetimos, que la ruta no está en condiciones, entonces depende de la actitud al momento de conducir, ¿no? 3465-650868 es la conexión. Aquellos que tengan delivery, aquellos que en la región quieran ayudar, en este momento donde se ha puesto el delivery como una de las opciones, lo pueden hacer. Fíjense, mirá, esto, Paula. Ayornado de los tiempos, confección de barbijos a 70 pesos los hace Elizabeth Ariza. ¿Y cuáles son las vías de comunicación?
información. Bueno, Edu tiene su Facebook, Elizabeth Ariza, tiene su Instagram, Ariza Elizabeth, y el 3465-597190. Recuerden poner la localidad, es de firma. 70 pesos es un muy buen precio, ¿eh? 3.000 lo pagó el gobierno de Larreta. Mirá vos, acá estaban re baratos. Y acá un lavadero, Edu. Ah, el lavadero Pichus Clear. Un saludo para mi primo, que es Hugo. Mirá vos. En Córdoba, ajá, 372, ahí estamos. Comenzamos a lavar. Higienizamos, atento con esto. Desinfectamos tu vehículo. Ay, se me complica el número. 3465-655-98. Si hacen un zoom 65, ahí. 65-95-98, creo que estoy viendo abajo. Tiene una gran clear, publicidad. Y un saludo para 56-98, 65, 56-98. Un saludo para Mateo, el hijo que nos ve todos los días. Muy bien. Y acá tomamos pedidos de 9:30 a 12 y queremos saber quiénes son. Ahí está, ya lo abrimos, ¿eh? No se desesperen. Ahí estamos. ¿Edu? Hoy te lo enviamos, te dice Mister y Don Juan. ¿Eh? Uh-huh. Entregas de 14 a 16. Tomamos pedidos de 9:30 a 12. Hoy tenemos envío, nos dicen. Bueno, ahí está. ¿De qué hablan? Del Contacto y Don Juan Indumentaria y Bijú es lo que venden. 1540 5483 Azul Ricobelli nos manda este mensaje. Y seguimos leyendo. Bueno, y acá hay un pedido. Son los queridos amigos peluqueros, ¿eh? Me parece, si no me estoy equivocando. Solo pedimos que nos habiliten para poder trabajar, ya que nuestro rubro pertenece a la sanidad, dice uno de los peluqueros. Recordemos que está la Asociación de Peluqueros. Es una de las demandas que quizás está demorando más y habrá que ver. Buen día, ¿no? Ahí tenemos, bueno, entonces el reclamo. Ya habíamos hecho nota con Gustavo Alopi. Claro, y después también el senador Enrico se refirió a esa posibilidad. Habrá que ver el domingo también. Empanadas Charlie, 3465-590577, o si no al fijo, 425-173. ¿Y cuáles son los gustos, Edu? Carne dulce y salada, jamón y queso, verdura, choclo, pollo, queso y cebolla, roquefort, capreses y hasta las árabes. Qué ricas todas, ¿no? Ahí está. Bueno, quédate en casa, Paula. Y aprende inglés. Informamos que todas nuestras propuestas están disponibles de manera online. Gracias por el espacio. Nos encuentran en Facebook o en Instagram como ISEC Inglés. Atentos los amiguitos y los amigos y amigas que estudian. Ahí está, Paula. Transformamos adversidad en una oportunidad. Y sí, por supuesto. Me pasás tu foto de celular o cámara en lo posible con buena luz y logramos lo imposible. Decidí crear este método para respetar la cuarentena, ya que los profesionales pasaremos mucho tiempo hasta poder volver a sacarle fotos a un bebé por el virus y por respeto. Medios de pago en efectivo o Mercado Pago. Muchas gracias y vamos a ver la publi. Claro. Ahí está. Photoshop, todo. Y está buena la idea porque vos la mandás, la sacás en tu casa y él la mejora. Photoshop para seguir trabajando en cuarentena vehemente. Pagos en efectivo, Mercado Pago, toda la posibilidad. Atento con esto, Pablo, que es importante. Protocolos, importante información que viene desde la municipalidad de Firmat. Se informa que los protocolos que exige el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia no requieren de la firma de un profesional, ni desde la municipalidad se exige ningún tipo de pago para su elaboración. Los protocolos deben ser elaborados por cada empresa según la actividad realizada y las sugerencias que brinda la provincia. Y recuerden que no hay que pagar ni tienen que tener la firma de un profesional. No hay que pagar. El responsable de la empresa es el que lo firma, para ponerle un dato más. Claro, no hay que pagar la realización del protocolo. Ese es gratis. El mensaje. Hay tal que cual. Imprimirlo y tiene que tener la firma de la empresa, porque se supone que entiende la empresa. El rubro, claro. Que tiene el rubro, que tiene, está contenido y que el dueño de la empresa para la que trabajan va a firmar el permiso correspondiente y sellar, diciendo que usted tiene ese permiso o en este caso lo pone en la puerta. Ahora, Edu. Vamos a una pausa. Sigan mandando esta posibilidad de trabajo y esta función social que tiene también el medio de poder ayudarlos a difundir lo que hacen. Recuerden poner la localidad en el flyer, propaganda o lo que quieran. Nosotros seguimos con el delivery de Nacom. Sí, con así esta hermosa corbata, color de Argentina, como el cielo celeste que tenemos, y una Paula manguita Rossi, corta, que todavía se puede. Después vamos a hablar de un argentino que está en la India. Sí, vamos a hablar de todo eso, pero tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. ¿Velocidad? Pampacón es velocidad. Aromas que te pertenecen. Texturas que son
una prolongación de tu piel. Sabores inolvidables. Voces que te acompañan siempre. Imágenes que jamás olvidás. Palabras que viven en vos. El correo de Firmat. Más que un diario, un sentimiento. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Migliaza Maquinarias SRL. Concesionario oficial en Firmat y Zona. Ruta Nacional 33 y Kennedy. Teléfonos 03465 422-599 421-511 www.migliazamaquinarias.com. Migliaza Maquinarias SRL. Teléfonos 03465 422-599 421-511. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas, bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whiskies, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. San Martín 1425. Teléfono 03465 423-921. El Gran Tonel. Su bodega en Firmat. En Firmat, todo lo que sea computación se llama Yes Digital. Insumos, equipos, recargo de tóner y cartuchos, venta de PC, notebooks, tablets, venta de celulares y accesorios, TV, impresoras, cámaras de seguridad, servicio técnico especializado. www.yesdigital.com.ar. Llámanos 424-893. Remedios de Escalada, 1909. Firmat. Antes poníamos imágenes de cómo Chovet había preparado, teniendo en cuenta este escenario, su festejo. Ahora tenemos una palabra de un chovetense. Así es, el diputado nacional Esteban Bogdanich, quien también fue presidente comunal de la localidad por varios periodos. Buen mediodía, Esteban. Buenos días, Paula. Buenos días a todo el equipo. Bueno, ¿cómo va? Lógicamente, en estos tiempos, esto de otra manera, todo más raro. ¿Dónde estás, Chiche? Estoy regresando de Santa Fe. Y bueno, quiero estar cerca de los chovetenses, enviando un saludo a toda mi gente, a toda mi querida gente. Y bueno, dándoles un grito de feliz cumpleaños, contento de poder haber llegado a los 97 años y bueno, haber participado en toda esta gestión de nuestro pueblo. Te aprovecho, lógicamente, más allá de que hablas de Chovet, porque sos diputado nacional, digo, y teniendo en cuenta también Chovet y la región, a los legisladores les llegan muchas demandas de preocupaciones. ¿Cómo es esto, por lo menos de lo que vos recogés aquí en la región, de las preocupaciones que sigue habiendo, teniendo en cuenta la cuarentena? Sí, esto es muy amplio. La verdad que Argentina no estaba preparada para todo esto que surgió, la pandemia, así que hay necesidades por todos los sectores, en la provincia y en la nación. Se vienen cubriendo perfectamente, pero hay mucha gente que está trabajando, a las cuales le agradezco, a toda la gente que está participando de alguna manera, bomberos, municipalidades, policía, médicos, enfermeros, bueno, todo el equipo que está trabajando para poder parar esta pandemia. Realmente nosotros estamos llegando a los objetivos que veníamos planificando, ¿no es cierto?, con el señor gobernador y con el ministro de Salud de la Nación. Se están llegando al aplanamiento de la curva de la pandemia. Así que estamos
trabajando, bueno, y expectante por todas las cosas que vienen surgiendo, ¿no es cierto? Todos los días aparece una situación nueva, porque esto, después de esto viene la crisis también, ¿no es cierto? Que ya está instaladita la crisis también por la parate de las empresas, de los comercios, de las pymes. Es un continuo comunicarse con Buenos Aires y con la gente que nos puede apoyar en esta situación, ¿no? Con el gobierno que nos puede apoyar en esta situación. Esteban, ¿tenés contacto con los funcionarios locales, con los presidentes comunales del sur de la provincia? ¿Y qué te transmiten? O sea, ¿cuáles son las principales preocupaciones en este momento? No, tengo contacto con todos los presidentes comunales, sí. Las preocupaciones, bueno, que no se extienda la pandemia, que no vaya a ingresar a los pueblos. Se han tomado todas las medidas en casi todos los pueblos del departamento, se han tomado todas las medidas extremas para poder controlarlo, y así están. Todos los días recibo el registro de infecciones, cómo viene aumentando, ¿no es cierto? Es mínimo, el departamento se viene manteniendo. Recién ayer se movieron 3 personas, que fue acá en Venado Tuerto, en la ciudad más grande del distrito. Pero también está el aporte de la provincia, que está solucionando bastante el tema de las comunas para la alimentación, porque hay mucha gente que ha quedado sin trabajo. Esa persona que estaba de changa no la puede hacer. Entonces esas cosas son las que tenemos que estar atentos a ver cómo podemos sostener todo. Lo que es el tema agropecuario se ha podido levantar, ya estimo que estábamos casi en el 70 o 75% de lo sembrado que había en la región. Hola, Esteban. A ver, bien. Esteban, ¿nos escuchás? Sí. Ahí está, te habíamos perdido por unos minutos. ¿Cómo se podría apoyar a esa gente que en este momento la está pasando tan mal? Nosotros recibimos consultas constantes por WhatsApp de diferentes oficios, personas que bueno, están muy preocupadas por su situación laboral. En un futuro, ¿cómo pensás que es necesario que actúe el Estado para apoyar a esos sectores? Paula, el Estado está tratando de llegar con ANSES y a los monotributistas A y B, te estaba dando un apoyo. También había un subsidio de 10.000 pesos para la gente que no tenía la actividad. Ahora también va a ampliarse para C y D, los monotributistas de categoría C y D, a ver si pueden lograrlo. En nuestra región, gracias a la producción agropecuaria, también se pudo sostener, el problema no fue tan grave, pero sí los cuentapropistas, el pintor, el albañil, el electricista, esas personas están sufriendo. Bueno, la gente que hacía trabajo con los autos, remiseros, bueno, todos están sufriendo bastante la situación. La persona que está empadronada y registrada en la FIP, lo van a atender, le van a salvar la situación, y el problema está ubicar a la persona que no figura en ningún registro, ¿no? Para poder darle un ingreso que pueda solucionar. A través del apoyo de la provincia, que le da dinero a las comunas para poder tener la mercadería mínima, lo indispensable, para poder ir zafando estos días, ¿no es cierto? Así que estamos atentos a ver cómo lo podemos ir solucionando. Ya te digo, en nuestra región es leve la crisis, pero se está marcando, ¿no? Así es, en otras regiones impacta diferente, lógicamente. Esteban, sí, en las ciudades grandes es mucho más importante. Uh-huh. Y también el tema, ¿no es cierto?, de la casa habitación, que son en barrios, ahí está la situación donde se plantea que tenemos miedo que ingrese la pandemia. Gracias, en este día tan especial para Chove, queríamos tenerte y con tu saludo. Feliz cumpleaños para nuestro querido pueblo y bueno, y a disposición para ustedes y para toda la provincia. Gracias, ahí está el diputado nacional Esteban Chiche Bogdanich. Lógicamente, teniendo en cuenta el aniversario de Chovet, aprovechamos la oportunidad para dialogar, no solamente este día tan particular para esa localidad, sino también teniendo en cuenta su responsabilidad, cómo está la situación y qué demandas va teniendo. Y estamos hablando también de situaciones particulares que se van dando en la región. Ayer poníamos un caso en pantalla, ahora toca otro. Él es Francisco Palma, es modelo, viajó a la India para realizar trabajos allí y el tema es que no se pudo volver debido a esta situación que está pasando el mundo. Así que vamos a tener su testimonio de la mano de J. López. Adeli, y me vine a trabajar hace 8 meses. Sí, la verdad que nos tomó a todos por sorpresa. Bueno, yo como decía recién, me vine a trabajar hace 8 meses. Y bueno, nos tomó por sorpresa. Uno con intención de seguir trabajando. En mi caso, cambié el pasaje para más adelante, para el 8 de mayo, para ser más preciso. Y el 20 de marzo se declaró pandemia mundial, en lo cual se produjo el lockdown y bueno, y estamos encerrados ahora en este momento,
Como turistas, no pasándola muy bien, hay mucha gente que la está padeciendo peor, hay otra gente que la está padeciendo un poco mejor, pero en fin, la estamos padeciendo. No es nada agradable lo que estamos viviendo, por el hecho de como explicaba en mi video, como di en la nota hoy, no podemos salir a la calle tranquilamente porque la gente nos empieza a preguntar de dónde somos, cuánto hace que estamos acá. Nos envía la policía a casa, acá al departamento. Y es un barrio donde, claro, es un barrio donde además la gente no tiene problema de mandarte al frente, de mandarte a la policía. La verdad que sí, nos hemos dado cuenta de eso, de que es un barrio que te ven y te llaman, y llaman a la policía, y no tienen ningún tipo de problema ni piedad. Ya es la tercera vez que la policía está viniendo acá al departamento. Y bueno, lo estamos padeciendo de esa forma también, no solamente de no poder estar en Argentina, que si no, no podemos estar tranquilos acá. Y acá no soy yo el único que está, somos 300 argentinos, claro, aproximadamente, con algunas personas que están con problemas. Hay una chica que está embarazada, hay niños, hay gente adulta, ya de tercera edad, y esos son los que más están padeciendo. Gente que vino por 10 días de vacaciones y 10, 15 días y ahora está sin salario. Claro. Ya se están acabando los recursos. A mí también, o sea, yo estoy sin trabajo, tengo que sustentar todo, o sea, tengo que bancarme todo. No es nada barato vivir con un contrato como el que estoy. Uh-huh. Pero así estamos, o sea, el problema es que no podemos ingresar al país, a Argentina. Las aerolíneas cancelaron todos los boletos que teníamos, te los pasan para otra fecha, no claro. te dicen qué fecha. Espero que me vean pronto allá, lo que más quiero que me vean pronto, que se cuiden, que estén en casa, que respeten que aprovechen a estar ahí con la familia. Que pasen el buen tiempo que los que pasar. Pueden, ¿no? Los que pueden tener los a la que familia. Pueden, los que claro. pueden, sí, los que pueden tener a la familia o amigos que puedan comunicarse, estar en el mismo horario, lo que fuese, y que disfruten como puedan la cuarentena, que hay gente que está un poco peor. Como nunca el mundo en una situación que con diferentes costados, diferentes pequeñas excepciones y digamos y trabas que ya no están, ha tenido una lógica tan contundente, es decir, desde aquí hasta la India pasando, pero todo el mundo tiene el problema de lo mismo, o sea, no se puede salir, no se puede transitar. Ahora, se agudizan controles y también el trato. Así esto es. También es muchas veces cuando se escucha, este país, qué desastre, digo, fíjense cuando se cuenta desde afuera, que en este caso, y teniendo en cuenta también lo acertado de la cuarentena, cómo Argentina ha podido estar a la vanguardia en algunas cuestiones que lógicamente falta mejorar, pero que ha sido citada por el gobierno español, inclusive Argentina, en los Alpes ayer, han puesto la bandera argentina como un símbolo de cómo se ha abordado el coronavirus. Esto también es para replantear el escenario mundial, que será otro tema de discusión, no solamente económico, sino político, Paula. Y también el gran esfuerzo que están haciendo todos, quedándose en sus casas y tomando todas las medidas, como siempre les decimos. Y tenemos nuestro número de WhatsApp, 3465-650868. Allí pueden enviarnos sus publicidades, como hizo Autotrónica, por ejemplo. Exactamente, electricidad, inyección, aire acondicionado, electricidad del automotor, inyección electrónica, diagnóstico, alternadores, arranques, todo, limpieza, inyección. En Buenos Aires, 701 de Firmat, celular 03465-1543-29. A ver, ¿es 92? 29-92, Edu. Porque me daba justo una letrita. Muy bien, señor director. A ver si seguimos leyendo algún otro WhatsApp más, que Paula. Tengamos. Hay más, muy bien. Vamos por más, el Lavadero El Sol, Paula. Lavadero El Sol, y ahí tenemos con el retiro y el envío a domicilio. Lavado y secado, sí. Venta de productos para el lavado de ropa también. Teléfono 421-010 1565-2589 en San Martín 1639. Comuníquense a las redes que le dimos. Mirá. Y los teléfonos respectivos. Bien, ahí tenemos Fletes Lucas, que ya lo tuvimos también otro día, ¿eh? Claro, llamadas y WhatsApp. Viajes de corta, media, larga distancia, cargas en general, mudanzas, 3465-52-1088, llamadas y WhatsApp. Ahí estamos, con esa publi que también nos llega. Vamos a seguir leyendo un poco más.
Copahue, heladería, Edu. Qué rico para después del almuerzo. 3465-598035. Y el delivery es sin costo, como claro, que me emocioné sabiendo claro, eso. Claro, por eso. Dijiste dulce de leche, chocolate y delivery. Bueno, tomamos pedidos desde las 18 hasta las 21.30 en horario de cuarentena como corresponde. ¿Quién lo dice? Carribar el Barba, lomos comunes, especiales, completos, panchos, milanesas, comunes y completas. Ahí está el 3465-480069, el Barba Carribar. Desde las 18 hasta las 21.30 toman los pedidos. Soy María Cristina Castro, podóloga. En mi nombre y en nombre del resto de mis colegas, en mi pedido está el de todas las compañeras podólogos de la ciudad de Firmat. Gracias. Otro rubro que se suma a los pedidos para poder trabajar. Sí, sí. Recordemos expresarlo a través de los canales políticos correspondientes, a la intendencia, a los concejales, senadores, diputados. Esto es lo que después va hacia arriba. Y acá hay promos imperdibles. De martes a domingo, desde 19 a 22 horas, pedidos. Reparto hasta las 23 horas. ¿Y cuáles son los números, Edu? 422-018-15-433-700. Ahí está. A ver quién será. Bien, promos y más promos. A ver si tenemos el mensaje. Que nos manden quiénes son, porque si no, no podemos... Claro, no sabemos qué es. Claro. Así que son es. Imperdibles, son imperdibles. Son imperdibles, pero no sabemos ahí a la dónde. Encontramos. Son tan imperdibles que la encontramos. Vamos a ver si el señor director tiene listo el tema placas, uh-huh. Cierre de programa, mercado de cereales. Mercado de cereales abre con la soja a 14 mil pesos, Edu. ¿Y el girasol? 15.850. El maíz, 8.150. El trigo, 13 mil. Y el sorgo, 9 mil pesos. Nos vamos al clima. 29 grados en este momento, Edu. ¿Y mañana? Viernes? Mañana se viene la lluvia, 16 de mínima, 25 de máxima. Paraguas, piloto. Y mirá lo que va a ser esta semana, estos 5 días. Sábado también vamos a tener lluvia, 23 de máxima, 14 de mínima, bajan las variables. Y el domingo sube la alta, se va a 17, la máxima se va a 23 con un episodio de lluvia permanente. Tormenta, seguimos el lunes, 23 de máxima y 16 de mínima. Y el martes también va a ser así. Y baja la temperatura, va sí. A 8 la mínima, 22 la máxima, así estamos y así se dibuja. El agua y la lluvia que uh-huh. Nos tendrá más adentro que nunca. Eso, justamente lo iba a decir. Hay que quedarse en casa y bueno, la lluvia va a acompañar a que estemos un poco más adentro. Bien, el viernes a las 7 de la tarde puede ver La Casa del Artista en vivo. Muy bien, ¿a las 7? A las 7 de la tarde en vivo, la emisión en vivo. Después se repite como La Ruta del Artista. Mañana hoy, vamos a recordar igual. Hoy a las 18 Mesa Redonda, en vivo también. Uh-huh. En vivo, así. Con la actualidad política del sur de la provincia. Así que vaya agendando también, además de las 12.30, esta tarde, 18 horas, Mesa Redonda. Mañana le repetimos lo de La Casa del Artista y le decimos con quién. Así es. Bueno, como siempre les recordamos, a lavarse las manos, a mantener la distancia, ponerse el barbijo para salir, que es la única forma de que nos cuidemos entre todos. Y alegría para los chicos, ¿eh? Además de las actividades... Mucha alegría para los niños y las niñas y estar expectante qué podría pasar el domingo, porque se le ha planteado a la Presidencia de la Nación el tema de los niños y la posibilidad de que, por lo menos o por número de documento o por zonas, puedan empezar a salir un poquito ordenadamente y no todos juntos. Hasta mañana, gracias.